Bueno, ¿cómo les va, chicos? Vamos a probar ahora en estos momentos un Preacuphase. Y vamos a probar un CD player que anda muy bien, que es este Meridian, pero primero vamos a estar con la Grundig. Vamos a poner un poquito de fan para alegrar un poco la noche. Y estamos probando con los baffles esto, que ya les expliqué en varias ocasiones, que son baffles IEM, que son de Fisher, ¿no? Audiófilo 40 kilos, el 1150 o el 1120, cualquiera de los dos. Uno pesa 41 kilos, la única diferencia es el otro pesa 50. O sea, son exactamente los mismos baffles, es el Sanyo Otto sería, en Japón, uno de los mejores baffles que se hizo en Japón, ya les expliqué la historia. Y estamos probando el Preacuphase con la potencia Yamaha, ¿no? Un poco de funk. Vamos a poner un poco de funk. Y a ver cómo funciona con todo tipo de música, ¿no? Esta es la Grundig, estamos probando la Grundig Audiophile alemana. La verdad tiene muy buena resolución. Estábamos con el Yamaha P2200 tope de línea. Estamos probando el CD Player Grundig. Vamos a pasar a probar otros temas. A ver, no me acuerdo cuál era el número 14, creo que era. Probando todo tipo de música, ¿no? Como les digo siempre, está bueno. Es un pausa. Sonido es muy bueno. Todo tipo de música, ¿no? Ahora vamos al tema. Así luego. La máquina es una Grundig tope de línea. Vamos a ver. No se ve bien, no encuentro el control y realmente no. No se ve bien el tema de los controles. Thank you.
No, pero llega, el sonido es muy bueno. ¿Qué equipo realmente audiófilo este Yamaha? Es la M2, yo le conté a todo el mundo. La Yamaha M2. Buffer, que tiene muy buena calidad de sonido, muy grosso. Muy grosso, Buffer. De lo mejor que se hizo en Japón, muy superior a Yamaha 1000. Estamos probando la respuesta del Yamaha, ¿no? Ahora vamos a probar la Veridian. Sí, este está un poco rayado, la verdad. Vamos a probar la Meridian, ¿no? A ver cómo. Bueno, esta Meridian es una de mis favoritas. Tiene muy buen bajo, muy buena calidad. Uno, escuchen. Uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, esta máquina hace mucho match, muy buen match con el Yamaha, ¿no? Ya sabemos que el Yamaha tiene mucha resolución. Escuchen el bajo. No, bueno, vamos a poner los mismos temas. Es una de mis máquinas, es mi máquina favorita. 20 bits, ¿no? En 20. Es la única máquina 20 bits que me gusta realmente, Samaria. No hay otra que me gusta. Tiene muy buena amortiguación. De línea hay 20 y 24 bits. Bueno, van a notar que la máquina suena despelote, la verdad que machea perfecto con el Yamaha, que tiene mucha resolución. Y la compartida esta tiene muy buena amortiguación a la gama medio-baja. Fantástico. Realmente andan fantásticas. Hacen match con equipos Yamaha, muy buena resolución. Como siempre, europea, tiene muchas cosas de Philips. Y bueno, el tipo de transporte también es una copia del CDM, del CDM 0. El sistema que anduvo muy bien. La resolución que le da la Yamaha al equipo. Estamos con el 3 Cufé, ¿no? Oh, yes, I'm the pretender. Ahora vamos a probar.
probar este tema, pero desde el principio, ¿no? Bueno, estamos probando distintas configuraciones, ¿no? Antes que me vaya a acostar, como siempre me gusta, estamos con el Preacuphase, repetimos, el Power Yamaha P2200, que es el M2, un poco mejorado, sin cooler. La máquina no tiene cooler, no tiene que ser sin cooler. Es la máquina más audiófila que hizo Yamaha para estudio. Es la P2200, ¿no? Ahí la tienen. Bueno, el baffle ya les expliqué, es un Sancho Otto o un Fischer, cualquiera de los dos. Se vendió con las dos marcas y en Rusia también se vendió con otra marca. Es un baffle realmente high-end que después la empresa Wilson lo compró. Compró esta marca, compró la marca de Sancho Otto y empezó a fabricar Wilson con estos componentes, los primeros que eran muy buenos. Y bueno, es la historia como empezó la historia de Wilson Audio, ¿no? Que después empezó a hacer cualquier cosa, ya como todo lo que pasó en audio se degradó y empezó a fabricar otras cosas que ya no eran de la misma calidad. Bueno, después voy a seguir con el próximo video y les sigo contando.